Santísima Virgen como honra y gloria de los solaneros y solaneras, referente devocional desde siglos, honra y causa de la alegría de los cristianos, modelo de verdadero discípulo en el que nos queremos mirar. Hoy nos vamos a Aín Karen, en nuestro recorrido por la vida de la Virgen María, y queremos, como ella, aprender a seguir en la vida el camino del servicio. Muy bien, pues bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este día grande del ofrecimiento. Reconocemos humildemente nuestros pecados y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Compadezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque, mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Saludo que reproduzca el abrazo materno que la Virgen quiere darnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Saludo a las autoridades, a nuestra alcaldesa, a los dos grupos políticos de nuestro ayuntamiento, con todos sus concejales, a Jimena, la capitana, a la Junta Directiva de la Hermandad, que hoy nos falta Rosa, que está un poco indispuesta, ¿verdad? A los que asistís a la Eucaristía a través de los medios de comunicación, a través de la tele. Y a todos los que estéis dispuestos a iniciar aquí juntos, celebrando lo más importante, que es la Eucaristía, a iniciar aquí juntos con la misa este día del ofrecimiento. A mí lo que me preocupa es que el gesto de hoy, el ofrecimiento, el ofrecer cosas a la Virgen, empujarlas, vaya acompañado, para que sea auténtico, de lo que tiene que ser pues una actitud interior que diga algo y que a Dios le guste, para que no se convierta en un signo vacío. Creo que eso no tiene que preocuparme solamente a mí, sino a todos nosotros. Entonces, quizá en este día, lo primero es recordar que nuestra vida tiene que ser caracterizada por un ofrecimiento permanente, todos los días. Nosotros no estamos aquí para recibir, sino para dar. Recibimos mucho, pero nuestra vocación es la de la siembra. Uno que hoy quiera vivir el ofrecimiento es alguien que experimenta el gozo de dar. Lo mismo que hemos escuchado en la admonición de entrada, que nos hablaba de Ahín Karen. Ahín Karen
la Virgen María lo que hace es ir a ese pueblo que es donde vive su prima Isabel. ¿Con qué gozo? Con el gozo de dar, con el gozo de ofrecerle lo mejor. Y ese viaje y esa visita de Ain Karen a su prima para ofrecerse es lo que realiza la Virgen María cada septiembre por nosotros, para entrar en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras casas. Entonces ella es la que ofrece. Y nosotros hoy, en pago de tanto amor recibido, queremos ofrecerle a ella un poquito, un poquito. Pero eso solamente puede certificarse con una actitud, que es la de pedirle a Dios, a través de su intercesión, que estemos menos centrados en nosotros mismos y en recibir, y más centrados en dar. Dice San Pablo, refiriéndose a algo que Jesús dijo, aunque no está recogido en los evangelios, que hay más gozo en dar que en recibir. ¿Tú experimentas eso? ¿O estar centrado en ti mismo y todo el día con la mano puesta a ver qué te da? Como el chiste que dicen, tiene nada que ver, pero bueno, relaja un poquito. ¿Sabéis el chiste? Dice, ¿qué es esto? Dice, esto es un cura vivo. El gesto de pedir. Dice, si estuviera así, estaría muerto, ¿verdad? Pues no los curas, sino en general. ¿Cómo va? Pues con la mano así, a pedir. O con nuestro corazón abierto y generoso y la mano abierta para ofrecer lo poco o lo mucho que podamos. Entonces, el día del ofrecimiento, pues solamente se justifica si debajo de esos gestos hay gente dispuesta a dar y a darse, y gente generosa. Primera cosa, primer mensaje. Las lecturas nos hablan hoy de cosas que a Dios y a la Virgen María, al chatillo que llevan sus brazos, le satisfacen verdaderamente y que podemos ofrecerle. Entonces, son como tres pistas. Trataré de explicarlas lo más brevemente que pueda y sepa, y que cada uno de vosotros vea por dónde empieza, porque aparte de cosas, esos son los gestos que podemos ofrecerle a Dios y que verdaderamente le llegan. Primera lectura del profeta Isaías. Es un canto del siervo del profeta Isaías, en donde habla de alguien que nosotros entendemos que es Jesucristo, porque en él es en quien se realizan todas estas profecías del Antiguo Testamento. Habla de alguien que pone las espaldas y la cara. Alguien que ofrece, utiliza la palabra ofrecer, sus espaldas y su cara. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros podemos ofrecer hoy para que nuestros gestos sean auténticos? Nuestras espaldas y nuestra cara. Aunque te den palos en la espalda y aunque te puedan partir la cara. Porque dice, expuso su rostro a insultos y salivazos. Le mesaban la barba. Como no entendemos lo que significa la palabra mesar, hay gente que lee pesar, ¿verdad? No, mesar es arrancar, ¿vale? Entonces, ¿tú estás dispuesto a ofrecer hoy un poquito más tu espalda? Con la espalda cargamos, ¿vale? Tener buenas espaldas es estar dispuestos a hacernos cargo. Escurrir el hombro, que es quitar la espalda, es lo que no nos gusta que hagan
y aquello de lo que nos quejamos en medio de un mundo en donde vemos que nos faltan espaldas para afrontar cosas y para afrontar responsabilidades. Qué bonito ahora en septiembre, delante de la Virgen María y al comienzo de un curso. Señor, que cuando me pidan que apriete y que ponga la espalda en tareas que no están valoradas ni muchas veces agradecidas, pero que son importantes, voluntariado, pienso, en una hermandad, en ser concejal en un ayuntamiento, por ejemplo, que yo sea capaz de poner la espalda, aunque me den palos. Porque este mundo sin responsabilidad no funciona. En casa, con un enfermo, con esa responsabilidad que tanto te cuesta cumplir, pues pídele a la madre que te ayude a poner la espalda, que te cuesta, que nos dan muchos palitos. Y poner la cara. Poner la cara es que nos identifiquen y que nos digan, mira, este es de... porque sale tu foto. Y lo más fácil en esta vida es el anonimato. No, 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 yo no quiero salir en nada. Yo no quiero identificarme. No, pues mira, en aquello que crees tiene que salir tu foto y te tienes que identificar. Y la gente te tiene que identificar, entre otras cosas, como cristiano y como seguidor de Cristo. Pero aparte de eso, tendrás que hacer tus opciones. Tendrás que salir en la foto, claro. Porque este mundo ya no puede nutrirse más de compromisos teóricos y vacíos. No. Hace falta una buena teoría que nos sostenga, pero es que hay que dar pasitos y poner la espalda y poner la cara. Punto primero. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Segundo. Santiago, en la carta que hemos leído como segunda lectura, a través de Santiago, la Virgen María y el chatillo nos está diciendo: ofréceme obras que certifiquen que verdaderamente tienes fe, porque la fe sin obras es una fe vacía. Entonces, ¿cómo a Dios le gustan las cosas concretas, no? Y ahí pone ejemplos y nos recuerda que el pobre está ahí y que el enfermo está ahí. Y tal vez en una sociedad en donde el ropaje, sobre todo en la fiesta o cuando vamos a la plaza o cuando vemos los bares llenos, hay pobreza, ¿eh? Y estamos caminando hacia un mundo en donde los que más tienen cada vez son menos y tienen más. Las clases medias se van empobreciendo y los índices de pobreza no decrecen, sino que aumentan. Por lo menos eso es lo que dicen las estadísticas. Esta mañana leía yo algo que subrayaba el gran problema de la vivienda y de lo que vale alquilar o comprar una vivienda o llegar al fin de mes. Entonces, mira, la fe sin obras es una fe muerta, la fe que ignora al hermano. Nosotros no podemos dar testimonio de fe coherente sin que se noten las obras. Bueno, ahí queda. ¿Vale el punto segundo? Tercero, el Evangelio. ¿Qué ofrecimiento más bonito? El de una verdadera confesión de fe. En el Evangelio de hoy, después de una introducción y de decir qué piensa la gente de mí, Jesús le dice a Pedro: ¿y tú? Y él le confiesa como Mesías y como Hijo de Dios, como Dios. Sí es verdad que luego, después de esa confesión de Pedro, donde dice: tú eres Dios, tú eres el Mesías, luego Jesús sigue interrogando y se encuentra con que la teoría Pedro la tiene muy clara, pero la lógica de la entrega no termina de verla ni de aceptarla, de tener que coger la cruz, que no buscar el protagonismo, que vivir para el servicio. Eso a Pedro le cuesta mucho.
Pero bueno, lo irá trabajando poquito a poco, ¿no? Lo primero que nos encontramos en el Evangelio de hoy es con una respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús. Con Pedro que le dice, tú eres el Hijo de Dios, con una confesión de fe. Hay gente que te dice, yo tengo muchas dudas de Dios, de la Iglesia. Yo siempre trato de aterrizar en lo mismo, y es que la clave de la fe es esta. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Crees que resucitó? Porque si tienes eso claro, todas las demás dudas se disuelven como un azucarillo. Entonces, esa es la clave de la fe. Y esa es la pregunta. Y ese es el diálogo personal que uno tiene que mantener con el Señor cada día. Desde ahí, desde el diálogo con Dios que está vivo en Jesucristo. Bueno, pues que la Virgen María nos ayude a que nuestra confesión de fe en Jesús como Hijo de Dios sea una confesión de fe verdadera y que pueda ser certificada también con lo que tratamos, que sea la coherencia de nuestra vida, aunque metamos la pata y pequemos muchas veces, y con nuestras obras. Pues que así sea, y que este día del ofrecimiento sea un día en el que experimentemos sobre todo el gozo de dar, que es para lo que estamos aquí en este mundo. Nuestro, tú que hiciste de la Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Oremos. Escucha y ten piedad. Por los gobernantes y los que tienen alguna responsabilidad sobre otros, para que busquen siempre la justicia y el bien de todos, y así amando y sirviendo den gloria a Dios. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por todas aquellas personas que están sufriendo la exclusión, el paro,
la injusticia, la precariedad laboral y la explotación en su trabajo, para que encuentren eco sus justas reivindicaciones entre quienes gobiernan y sientan nuestra solidaridad. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. El Rey de Reyes, que elevaste contigo a tu madre en el cuerpo y la alma al cielo, al que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por la capitana y su familia, para que Dios lo bendiga y esta experiencia que ha vivido y está viviendo en torno a la madre los acerque más a Dios. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Al unir sus oraciones a las de los discípulos,
se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Este es el sacramento de nuestra fe. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con
con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, a quien invocamos y damos gracias bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con el deseo de ofrecernos a nuestra Virgen y de ofrecernos como un pueblo bien dispuesto para tratar de descubrir y hacer la voluntad de Dios, nos atrevemos ahora a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos como hermanos un abrazo de paz. Pensando que en medio de tantas voces de guerra, ¿cómo tenemos que pedir por un mundo en paz y ser constructores de paz? Dichosos los invitados a esta mesa. Señor, soy digno de que estés en mi mesa. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. A lo largo de la semana, todos invitados a participar en el novenario. Todos los días, a las 8 el rosario y a las 8:30, la celebración de la Eucaristía. Y el próximo domingo, al cambiar la hora de la procesión, yo creo que tenemos que cambiar el chip también. Porque si es después de esta misa, y esta misa del domingo es el final del novenario, lo lógico es venir a misa y desde aquí irnos a la procesión. Como invitación. Ahí queda. ¿Vale? Que tengáis todos un estupendo y feliz día del ofrecimiento, en la alegría de darnos. Terminamos cantando el himno y a los pies de nuestra Virgen. Podéis ir en paz. Para facilitar el ofrecimiento. La misa es a las 8 en el convento.